Bueno, continuamos acá en Blade. Mira la una. Rápidamente, Ernesto, te preguntaba sobre tus planes. Ya que eres diputado, pues. Fíjate tú lo siguiente, voy a disfrutar de este proceso de revisión autocrítica de lo sucedido y de planteamiento de la contraofensiva que necesariamente va a tener. Van las cuatro de rectificación, ¿cómo es el otro? Rectificación. Revisión, rectificación, reimpulso, eso es lo que yo, presidente. Y también recreación un poco en este tiempo. No sé si de tiempo, pero yo sí creo que de reconciliación con los 2 millones de chavistas que dejaron de votar, me parece que es muy importante. ¿Y por qué no creo que hace falta? Hay que ver cómo opera la próxima Asamblea Nacional, a ver cuál es la tónica en que llegan. Las declaraciones que han dado algunos de sus voceros son bastante desalentadoras. Y las declaraciones del gobierno, de hecho, por ejemplo, llamando a movilizarse frente a la Asamblea, vía tarjeta, bueno, por ejemplo. El pueblo está en la calle y sabemos que Venezuela es diversa y amplia y la calle es bastante ancha y ahí cabemos todos. Esperemos que todo se pueda resolver. En todo caso, también es bueno que cuando el chavismo gana, pues se le deja que disfrute su momento. No es bueno que la oposición disfrute el momento. Bueno, que lo disfruten, que empiecen, por ejemplo, a saber quiénes son sus candidatos. Aquí, por ejemplo, está Freddy Guevara, que es bastante conocido, pero buena parte de los que salieron electos, mucha gente ni los conoce. Pues que empiecen a conocer a sus diputados, a ver si les gustan, ¿no? Algunos. Pero en todo caso, yo reconozco el resultado del 6 de diciembre, siento que hay en puertas un conflicto de poderes por las posiciones antagónicas que se han venido manifestando. Creo que las soluciones están aquí, en la Constitución. ¿Ustedes creen que hubo fraude? Nos podemos encontrar aquí en la Constitución. Mira, yo no creo que sea el elemento central. Decía Ramón, muchacho, fíjate tú, no tiene precio ver a Jorge Rodríguez hablando de fraude. Bueno, está bien, pero fíjate, yo siento que podemos hacer un razonamiento muy amplio sobre el particular. Yo creo que aquí no hubo una campaña electoral realmente. Aquí hubo una guerra, un golpe contra nuestro pueblo cotidiano que lo irritó y que por hastío terminó votando por una opción. Esos no son mecanismos normales de una campaña electoral. Ahora, yo siento que si hay objeciones específicas sobre el resultado electoral de algún circuito, tienen que ser presentadas en ese circuito, en los circuitos que corresponda, y que eso sea tramitado como en todas partes. Yo creo que esta elección, más allá de esa, digamos, macabra manera que se hizo campaña con el alimento, con los productos de la gente, que comenzaron a aparecer vencidos. No sé si tú has tenido ocasión de ver lugares donde empezaron a aparecer alimentos que estaban vencidos o con fecha muy vieja de elaboración. Pero en todo caso, más allá de eso, si podemos hacer una abstracción de eso, podríamos decir que estas fueron unas elecciones de las más tranquilas que ha habido en Venezuela. Y sin embargo, aquí la cantidad de periodistas y observadores, no sé cuántos. ¿Tú te acuerdas en los años 90 lo que pasaba en Sucre y Barinas, muertos cada vez que había una elección para gobernadores? Y aquí no pasó eso. Aquí creo que tenemos que felicitarnos por el alto civismo manifestado por el pueblo venezolano. Tenemos que ir a la participación de la audiencia. Vas a volver al periodismo, porque por aquí dice Jaime Fernando. Esperamos que Ernesto vuelva al periodismo serio como Vladimir y que no se sume al boicot a la nueva Asamblea Nacional. Mira, del periodismo uno no se va nunca, ¿no? Si realmente te sientes periodista. Yo voy a aprovechar para hacerle una cuñita a este libro que me ha traído muchas satisfacciones. Esta es una nueva edición que editó Editorial Metrópolis, que pronto estará en las librerías. Y sobre la base de este libro estamos haciendo una película dirigida por José Antonio Varela. Yo voy a repartir mi tiempo entre las discusiones que tenemos frente a la necesaria reflexión que se impone en este momento, para también voy a aprovechar el tiempo y ayudar a José Antonio a concluir el montaje de la película, que va a estar lista para abril del año 2016. Por cierto, por ahí tenemos unos videos de esa película, tenemos una pequeña... Yo recomiendo sinceramente que veamos, es una película sobre el golpe de abril del 2002, está muy vigente, por cierto. Es un tema que algunos podrán despachar como un tema del pasado, pero verás que protagonistas y proyectos son más o menos lo mismo. Yo siento que en Venezuela continúa habiendo la misma confrontación de los modelos, ¿no? En Venezuela y en América Latina y en el mundo. Ya vemos también lo que está pasando en Argentina, cómo el gobierno del presidente Macri comienza a tomar medidas inspiradas en esa corriente neoliberal, pues. Mientras veremos el video, aquí hay un comentario de Alexis Orellana. Vladimir, es invitado a un perdedor nato y es a juro que tiene que estar en el gobierno. ¿Tú vas al gobierno otra vez? Mira, no lo sé, hermano. No sé, ni se ofrece ni se niega. Pero yo me siento contribuyendo desde el periodismo a la memoria histórica, que es muy importante. Luis Pérez. Ahora, fíjate tú, él dice que uno es un perdedor nato. Bueno, está bien, que Dios se lo bendiga. Pero te voy a decir una cosa, uno aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Te lo puedo decir yo. Y que lo digan los compatriotas de oposición, que pasaron 17 años llevando palo perdiendo, ahora pueden disfrutar de su victoria. Bueno, tardaron 17 años en aprender de sucesivas derrotas. Nosotros tenemos mucho menos tiempo para aprender de esta. Luis Pérez, Ernesto, hay que seguir adelante, la batalla no se ha perdido. Aquí dice, por ejemplo,
Excelente, 3R, 3R, con humildad y responsabilidad, mucha deficiencia y corrupción. Escuchen al pueblo, José Leo Ramírez. Yo te diría la maldita corrupción. ¿Oíste? Te lo repito, la maldita corrupción. Aquí tenemos que, que es una maldición que hago porque le hace daño a la patria, le hace daño a la revolución, le hace daño a los venezolanos, le hace daño a la ciudadanía, le hace daño al mundo. Nosotros tenemos que erradicar ese vicio que lamentablemente el comandante Chávez lo llamaba un cáncer heredado y que lamentablemente no hemos podido derrotar. Ahí estamos mostrando imágenes, Ernesto, de la de la película que pronto ustedes van a culminar, ¿no? Eso estará en el año 17 ya, en 2016. No, vale, abril 2016. Abril 2016. Bueno, aquí dice Asdrúbal Antonio, hola Vladimir, dile a tu hermano que deje a los muertos tranquilos, Chávez ya murió. No, no murió. Tú sabes que a mí me echan broma porque yo dije que Chávez venía, no sé si se puede decir en este horario, no lo voy a decir, no lo venía de cierta manera. Yo digo que vino amoroso, expresado en esos 5 millones y tanto de venezolanos que votaron por la opción de la revolución, pero no fue suficiente y que era demasiado esperar que Chávez también ganara esta elección, teníamos que hacerlo nosotros. Ricardo Ramos Agüero, pregúntale a tu hermano, ¿qué opina del inconstitucional Parlamento Paralelo? ¿Dónde quedó el respeto por los resultados? Mira, yo lo que le critico al Parlamento Comunal es lo tarde que se instaló, porque eso ya estaba previsto y que debíamos ya nosotros haber tenido una, un acostumbramiento a que tenemos que tener esos foros de participación. Recordemos que en esta Constitución se establece que las leyes deben ser formadas en discusión con el pueblo y me parece muy sano que nosotros tengamos foros de esa naturaleza, donde los proyectos legales no solamente sean discutidos por los parlamentarios, sino también por la sociedad. Aquí dice, cuando uno cree que ya no pueden decir más estupideces, sale un boliburgués y lo supera todo. Aquí dice, está haciendo mal por él, ejemplo, la entrega de taxis sin tener en cuenta de verdad quién los necesita. Dice Germán Chaute. Bueno, tú sabes que, yo digo también, Vladimir, que en vez de ponerle R's, hay que quitarle ciertas R's, ¿no? Y eso de la regaladera, eso hay que eliminarlo. ¿Viste? A propósito de este tema, yo siento que el socialismo no es regalo. O sea, la gente tiene que tener, y además lo pide. Cuando tú hablas con una persona, te dice, yo quiero mi vivienda, yo no quiero que me la regalen. Ahora, el gobierno cometió el pecado del socialismo también, ¿verdad? Ciertamente. Eso es ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que debatir. Como, por ejemplo, la lógica sectaria, ¿sabes? El sectarismo. Eso hace mucho daño. Cosa Nostra, en vez de estar justificando los errores y querer seguir con un proceso que el pueblo dijo el 6 de diciembre que ya no quiere, ya la gente se expresó, ya el pueblo se expresó, dice Sixto Benítez. Mira, yo sabes que el pueblo se expresó ciertamente en una elección parlamentaria que fue, digamos, manejada como un referendo sobre la cola en la práctica por sus promotores, ¿verdad? Y nosotros ingenuamente hicimos fue una campaña parlamentaria, de modo que competíamos contra una idea etérea. Pero el pueblo seguirá expresándose, que es lo más importante. Por eso yo digo que las soluciones al conflicto de poderes que está en puerta, están aquí y deben pasar porque el pueblo porque tiene que haber un conflicto de poderes y no colaboración entre poderes. Bueno, hermano, porque los seres humanos somos seres humanos. Si fuésemos todos, qué sé yo, hasta en la iglesia pasa. O sea, si fuésemos todos seres inanimados, asexuados, a lo mejor no habría conflictos nunca. ¿No temes a las consecuencias de una confrontación en Venezuela que pueda haber? Claro que la temo y por eso me aferro a esta Constitución. Y digo que la democracia participativa y protagónica que está aquí es la clave para que nosotros superemos cualquier circunstancia difícil que se nos presente. El presidente se está tardando mucho en tomar decisiones y eso es un cuchillo de doble filo, mosca con eso, dice Lenín Rodríguez. Bueno, tiempo al tiempo, no desesperemos. Yo siento que tenemos una fecha, el 5 de enero, ¿verdad? Y es un hito importante frente al cual estamos los venezolanos tomando una tocaya tuya posición. Que se llama Ernestina Martínez, dice, hay muchos factores en la derrota, además de lo que dice Ernesto, hay culpa desde los alcaldes, gobiernos, ministros de economía, etcétera. Ciertamente. Sí, otro planteamiento por aquí, ¿no es descabellado decir que la gente votó en contra de la profundización de la revolución? Pregunta Ernesto en contra. No, al contrario, hay un artículo de Alejandro Fierro, compañero español que vive aquí en Venezuela, que él dice que esos 2 millones de chavistas que dejaron de votar lo que quieren es más chavismo, que se concreten las promesas que no se hayan concretado, que la revolución termine de llegar a donde no ha llegado. Y por eso yo siento que tenemos, la primera necesidad que tenemos es de conectarnos con esos 2 millones de personas. Pero además, Vladimir, en tono autocrítico, y esto es una reflexión que quiero compartir con particularmente con las personas que comparten mi visión de mundo. Quizás los que no están de acuerdo conmigo lo despacharán como una tontería o se la sabrán todas también. Pero para mi gente, nosotros tenemos la necesidad imperiosa de descifrar los códigos de nuestra juventud. Los códigos de nuestra juventud quizás no sienten lo que sentimos los que vivimos el abril del 2002 de igual manera. Quizás los códigos de nuestra juventud están más cerca
de aspiraciones, de ambiciones distintas a las de la satisfacción de derechos que ya esta generación actual satisfizo. Quizá no se limita al CDI, quizá no se limita a la gratuidad y masificación de la educación, quizá tiene que ver con otras aspiraciones que nosotros tenemos que humildemente considerar para Ernesto, poder conectar con esa juventud que es el futuro de la patria. Ernesto, ¿qué dice Rafael Rojas? Excelente entrevista, hermano contra hermano. Dile a Ernesto que el chavismo está cansado de ver cómo se cayó la economía. No, no, es una conversación. Aquí no hay nadie contra nadie. Por favor, dígale a ese señor, por favor, dígale al señor que acepten que ya no los quieren, que respeten al pueblo, ya se le acabó su reinado, dice Marianela Cordero. Mira, Marianela, está bien, usted puede verlo de esa manera, pero lo que le quiero decir es que nosotros existimos, somos de carne y hueso y somos millones, así como ustedes. Existen y merecen nuestro reconocimiento, hay otros millones de venezolanos que tienen el mismo derecho a vivir en este país. Es una realidad real, ¿no? Con ese resultado del 6 de diciembre, ustedes no agarraron Tipex y nos borraron, ¿no? Aquí estamos y aquí seguiremos. Aquí dice Carlos Gómez, todavía no se han juramentado en la asamblea y ya dice que la gente está arrepentida. Sea serio, señor Villa. Es que yo, o sea, yo los conozco, no estoy diciendo de usted, señor. A lo mejor usted está feliz y seguirá siendo feliz, así le deseo. Pero conozco gente que me ha dicho, mira, caramba, pero yo no voté por eso. Señoras embarazadas que me dijeron, mira, pero yo no voté para que me redujeran mi periodo de permiso postnatal. O no voté para que el presidente de la asamblea sea fulano o mengano, o para que el nuevo presidente de la asamblea haga así como mensaje de reconciliación y paz para el país. Finalmente por aquí dice, ¿cómo es eso? El cambio es la revolución. ¿No les bastó 17 años de saqueo al país? Dice Alejandro González. Bueno, él tiene su posición tomada, pero ciertamente yo siento que revolución es cambio. Y eso es una de las reflexiones que tenemos que hacer nosotros. Recordarnos a nosotros, no ceder a la tentación conservadora, que creo que también nos pasó. Finalmente. Fíjate que no se trata solamente de conservar lo conquistado, todo lo contrario. Nosotros tenemos que tener siempre el listón más alto, ponernos metas mucho más elevadas, no decirle a la gente, confórmate con lo que tienes. ¿Le parece políticamente ético copiar la consigna de otra opción política como lo hizo usted, Ernesto Alfonso? Mira, eso fue una jugada debatible. Yo acepto las críticas, quizás fue un error, pero en todo caso, frente a una hegemonía comunicacional que se presentó con ese tema, que estaba pegado por todas partes, pues hubo un grupo de muchachos que inventó esa genial, digamos, treta, llamémoslo así, que era no era abajo la de la manito, sino arriba, la de los ojitos. Entonces, manito mató ojito. Bueno, la manito se impuso, la manito, ahora hay que verle la cara a los que están detrás de la manito, ¿no? Aquí está Freddy Guevara, por ejemplo, pero hay decenas de desconocidos que ahora son diputados. Bueno, Ernesto, por fin, ¿el periodismo, vuelves al periodismo? Bueno, hay algunos planteamientos, hay algunas, digamos, opciones que se me han venido presentando, pero yo me voy a concentrar en la reflexión crítica de lo ocurrido y en la dirección del periódico compacto Caracas Oeste. Voy a trabajar además con José Antonio Varela en concluir la película Abril de Ope Adentro, que espero que gracias nos acompañes en su estreno en abril del 2016. Ahí estaremos. Gracias por venir, Ernesto. Gracias y a ti. Nosotros vamos a hacer una pausa y venimos con Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular. Ya venimos. Chao, siempre con mucho respeto por usted. Usted está viendo Vladimir a la Una. Hola, quiero invitarte a ver todos los fines de semana.